Antes de empezar con el primer texto bíblico, que el día de hoy vengo ya equipado, aquí tengo una computadora para que podamos leer los textos que vamos a leer en esta mañana muy detenidamente, tocante al tema del Espíritu Santo. Antes de hacer eso, quiero tomar esta oportunidad. He saludado a muchos que están en esta lucha, he conocido a muchos también. Muchas personas excelentes, buenas, que han encontrado la felicidad fuera de la secta. He conocido a muchos, que aunque no los conozca personalmente, han venido a ser parte pues de la gente que estimo y gente que considero yo como amigos y como amigas. No he tomado yo la oportunidad también de mencionar a las Jane Doe, las víctimas que enfrentaron a la bestia, Nazón Joaquín. Muchas gracias. Les debemos a esas muchachas por su valentía. También como Sharim, como Xochitl, Francisco, que también los he andado escuchando, que también tienen su mensaje. Todos tenemos una táctica, una forma, como hacemos. Hay quienes por un sentido moral, como Ricardo Miller, que es un profesionista, si no entiendo mal, psicología, y en sus canales él dice, más relajado no es tanto la Biblia, sino más lo mental, lo que funciona en cerebro, que nos dan las sensaciones y las emociones que sentimos. Está como Dante Mandela, que con la evidencia, con los videos, yo quisiera tener la capacidad que ellos tienen, también como los que han abierto sus canales. Pero pienso que de esta parte pues puedo aportar, aunque sea de una forma pues simple, pero aportar lo que son mis pensamientos y razonamientos. Saludos a todos ellos que acabo de mencionar, que somos parte de la misma causa. Yo no tengo aliados, yo no estoy aliado con nadie, yo con todos ustedes platico, no tengo yo pues una agenda, solo platicar lo que sea. Con esto vamos a empezar. Si me escuchan todos, quiero empezar con el texto en la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, ya lo tengo en la mano, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En ese mismo pasaje, yo les invito a todos ustedes que les gusta leer la Biblia, familiarícense con el contexto, siempre. No sean como los de la secta, como lo éramos todos nosotros, tomábamos textos, lo picamos de una parte de la Biblia, lo recogemos y otro texto del Nuevo Testamento lo picamos y lo queremos acomodar bien, bien bonito para decir, mira, aquí obviamente Dios desde el principio usó hombres para llevar su mensaje. Y pues en el nuevo pacto son los apóstoles. Y por eso Nazón Joaquín es apóstol. Eso es básicamente su predicación. Y quieren dar crédito de todo lo que hacen los hermanos, como cuando la vez que nos llevaron despensa ahí, cuando estábamos recién en los batallones en el lugar donde nos asignó Nazón Joaquín y cuerpo de ministros que le ayudaron para llevar a cabo este proyecto. La única vez que nos llevó hermanos despensa en el principio, dijeron, esto es por el varón de Dios, lo aprendimos de él, entonces esto es de él, no lo recibas como si fuera nuestro, sino como si fuera del varón de Dios, del apóstol Nazón. Y de esa manera la iglesia dice, mira todo lo que logra Nazón.
Él le lleva despensa a los batallones y sí, varios de ustedes pueden constatar que vieron en las páginas de Facebook todos los batallones que hicieron sus páginas, que sí, llegaban y ponían en los videos de las fotos de los hermanos cuando les trajeron despensa. Imagínense que eso lo lean por todo Estados Unidos, como pues una vez, pero todo coordinado a la misma vez, nos envían despensa, que puedan decir ellos, bueno, es el trabajo del varón de Dios. Pues claro, se ve como algo multitudinario, algo expansivo, un relief, un aid masivo para este grupo considerado muy especial dentro de la secta, si éramos, si nos estimaban mucho los hermanos. ¿Para qué miento? Muchas de las veces llegaba yo a una horita llevar una oración y los hermanos me daban dinero, me daban un billete de 20 doblado, me daban el ósculo santo y me lo entregaban. Y sí, pero ya hablando de lo que, de ese trabajo, esas obras, se las quieren ellos acomodar a estos hombres, decir que ellos son los que están trabajando, están obrando. Por eso es que el punto original al que voy, debemos de familiarizarnos con el contexto, si no siempre van a picar textos aquí y allá para engañar. Y de esa manera, decir ellos que su doctrina es revelada de Dios y está en la Biblia. Pero aquí, miren, fíjense lo que pasa. Un detalle que estoy yo analizando al ver esta parte de la escritura. Vamos a leer el contexto. Todos ustedes, si tienen su Biblia, les invito a que nos acompañen. En 2 de Corintios, capítulo 3, yo leí el versículo 17. Lo vuelvo a leer, dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, que dice, allí hay libertad. Bueno, para que nosotros nos grabemos eso, es una característica del Espíritu. Donde existe libertad, donde está ese Espíritu, va a haber esa libertad. Desde el versículo 13, empieza a hablar del pueblo de Israel, que dice su entendimiento se embotó. Y dice el apóstol Pablo acerca del pueblo de Israel, fíjense, ellos estaban acostumbrados desde niños, que sus padres les instruyeran dentro de la enseñanza en el Talmud. El Talmud son los primeros cinco libros de la Biblia, en la cual el pueblo de Israel lo considera la ley de Moisés. Esos primeros cinco libros en el Talmud, eso es como decir el catecismo, todas las dogmas, las reglas que tienen la Iglesia Católica, en el caso de la secta La Luz del Mundo, sería su doctrina. Claro, usaron textos bíblicos, pero para ellos es su doctrina, lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Para el pueblo de Israel, no eran neófitos cuando se trataba de la ley de Moisés, no eran nuevos, no eran inexpertos, ellos la conocían muy bien, habían doctores de esa ley que instruían a los demás en las sinagogas. Mas, sin embargo, dice el apóstol Pablo, que su entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Fíjense las comparaciones de lo que leemos, el pueblo de Israel que conocía la Biblia, conocía la ley de Moisés, conocía la ley de Moisés, sabía lo que estaba en el contenido de la ley mosaica. Que el mismo apóstol Pablo les diga que ellos, que desde niños la conocieron, esta ley, que se les embotó y que ellos cuando leen, que no la leen, la están leyendo, pero sin entenderla. Dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, no es ilógico pensar que en la secta La Luz del Mundo está concediendo lo mismo. Ellos leen la Biblia,
y su entendimiento como está embotado. Ellos no lo entienden porque tienen un velo que les cubre para que no vean lo que está en las escrituras e inventan herejías como lo que estamos oyendo el testimonio de Jenny, lo que es la gran mentira de los avivamientos en la secta La Luz del Mundo. ¿Cómo es ilógico pensar que también a ellos les puede pasar lo mismo? Ellos no nacieron con la ley de Moisés. No son celosos de la ley de Moisés. Ellos crecen y es lo primero que aprenden los niños, hablar hebreo. Entonces, si a ellos les puede pasar esto, también a esa secta les está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque este velo solamente es quitado por Cristo. Y la secta, la luz del mundo, no recibe a Cristo como su único y suficiente salvador, sino que ellos dicen que también está Naasón de por medio, intercediendo por el pueblo, intercediendo por medio del pueblo, intercediendo a Cristo. Él intercede hablando con Cristo, pidiéndole a Cristo que los perdone. Entonces, para la secta La Luz del Mundo, su Cristo es Naasón Joaquín. Él es su enviado, él es su salvador. Y por eso cuando ellos leen las escrituras, pues lo ven con un velo, sin entender, con su entendimiento embotado, se embotó. No es ilógico pensar. Hasta es lo que está pasando a la luz del mundo. Ellos tienen un velo que solo por Cristo es quitado. Sigue diciendo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y lo sigue el apóstol Pablo, ese razonamiento, esos detalles doctrinales. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará porque el Señor dice, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bueno, ¿qué tal si a todos ustedes les dijera algo? Les quiero decir algo, a ver cómo me lo toman. Platicando con un amigo muy estimado que también está en esta causa, él se enlaza mucho, tuve una plática y él me compartió su sentimiento que cuando algo que han tomado la secta para hacernos burla, de que no regresen a nuestra familia. ¿Cuántos de ustedes están en el momento sintiendo un tremendo dolor por sus familiares? Porque muchos de ellos siguen en la secta, muchos ellos están ciegos y siguen ellos sin aceptar la realidad. Que Naasón Joaquín de sus propios labios se declaró culpable, eso es una realidad y que no se puede refutar. Y bien, pues les has explicado, les has dicho, les has mostrado las evidencias y dicen no, y no, y no, y siguen en la secta. ¿Qué tal si te dijera que no todos son dignos de la libertad? A ver, no todos son dignos de esta libertad. Yo no lo estoy diciendo. Ay, el hermano Idjar ya se está atreviendo a decir cosas mal. Yo no lo estoy diciendo. Yo no lo estoy diciendo. Fíjense lo que yo pienso, que hay quienes no son dignos de esta libertad. ¿De cuál libertad? De estar libres de las garras de esa secta, de su manipulación, del lavado de cerebro que ellos injertan en los miembros fieles. No todos, fíjense, tienen, no todos. Al menos en lo que yo estoy razonando, no todos son dignos de esa libertad, la libertad que ahora tú tienes, que me estás escuchando. No todos, y no lo estoy diciendo yo, fíjense, hechos.
Fíjense lo que sucedió. En Hechos, es el capítulo 13, para que los hermanos que están leyendo la Biblia lo empiecen a buscar. Es el versículo 46. Dice: Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Qué declaración tan explícita y pues irrevocable. Si podemos decirlo, el apóstol Pablo y Bernabé están hablando con denuedo y les están avisando que para ellos era esta palabra, que para ellos era necesario hablar primeramente. Acuérdense que Cristo así se expresa: Yo tengo necesidad. Y él decía, tenía necesidad de ir a una de las ciudades cercanas. Él sintió la necesidad de predicar como tú sientes la necesidad de comer, de dormir, de tomar agua. Él sintió la necesidad de ir a predicar a almas que estaban en una ciudad cercana. Y aquí está, por eso dice el apóstol Pablo, dice, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué es lo que a alguien le prohíbe ser dignos de esta vida eterna o de la libertad? El no querer, el no, no, yo no quiero, yo no acepto. Como si tuviera, si agarraras, si estuviera alguien aprisionado. Tienes tú las llaves para sacarlo y lo sacas, le abres la puerta y le muestras dónde está el camino y él o ella, si mejor se voltea, se vuelve a cerrar la puerta, el de la jaula, de la celda, empieza a atarse él y tira las llaves. ¿Qué puedes hacer ahí? Nada. La doctrina, la ideología, el culto y la práctica de esta creencia extremista, hablando de la secta, la luz del mundo, fíjense, no merece que se respete. No, cuando te digan respeten nuestra creencia. Ni se trata de que ellos hablaron mal de los mormones por generaciones, ni se trata que hablaron ellos mal de los testigos por generaciones, que sí lo hicieron, ni se trata de que a los católicos los quisieron pintar como ellos, como los pedófilos, aunque sí es lo que ellos trataron de hacer, aunque no se trate. De eso, la realidad es que esa ideología, esa doctrina que es peligrosa, radical y extremista, no merece que se respete, merece ser señalado. Y dice el Señor, no juzguemos según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, si el Señor mismo nos está invitando a que las cosas que tenemos por hecho, lo que es la secta y sus enseñanzas y lo que se ha venido a manifestar acerca de esos apóstoles falsos, nos invita el Señor que nuestro juicio sea con justo juicio, nuestro juzgar sea con justo juicio. Eso lo vas a encontrar en Juan capítulo 7, versículo 24. Para hablar del Espíritu Santo, fíjense, porque el día de hoy yo tenía pensado, aunque sí, todas estas pláticas tienen el objetivo de desenmascarar las mentiras de la secta, la luz del mundo, para nosotros que hemos obtenido esa libertad, pues también se debe, si es que ustedes a mí me invitan a orar. Fíjense, yo anoche yo quise practicar eso y yo me puse de rodillas para orar.
Y aunque saben ustedes mi fe o mis pensamientos en la actualidad, no me rehusé y dije, bueno, si es posible que Dios pueda manifestarse en una manera milagrosa, pues estoy abierto y lo hice y me arrodillé para pedirle a Dios que ese mismo Espíritu Santo que yo pensé haber recibido, que me ayudase para platicar con ustedes, pero no solamente platicar y hablar mal o desenmascarar las mentiras de la secta, sino también predicarte a ti que me estás escuchando, que ya eres libre. También esta predicación va a ser para ti. No todo el tiempo vamos a tirarle a la secta y desenmascarar sus mentiras, también a nosotros, a mí, a ti. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar? Y si crees realmente que hay un Espíritu Santo, ¿qué es el mensaje que él tiene? Vamos a ver. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús. Todos sabemos que Jesús, que Nicodemo, un principal de los fariseos, era un hombre preparado, un judío preparado. Por eso les digo, para ellos no era kinder. No era, para ellos el Talmud era su kinder, era su educación para estos hombres, bien adiestrados. Y más sin embargo, ¿qué hizo Nicodemo de escondido por la noche? Fue a consultar al maestro, al Señor Jesús, para preguntarle acerca de las cosas que provenían del cielo. Esa enseñanza que el Señor lo dijo muchas veces por medio de parábolas la predicaba para que ellos oyendo no oyeran y viendo no vieran. Porque a ellos no les tocaba. ¿A quién se refiere? Eso solamente le tocó al Señor Jesús juzgar acerca de los fariseos. A ellos no les tocaba. Por eso Nicodemo venía al Señor porque él comprendía. Y en esa conversación que tiene Nicodemo con el Señor Jesús, yo tomo desde el versículo 5, pero acuérdense, vamos a familiarizarnos con el contexto, no nada más es de un texto, no, hay que leerlo bien, hay que leer la Biblia bien, detenido y no solamente este texto, meditarlo con otros textos. Pero el versículo que acabo de tomar, bueno, tenemos tiempo, ¿por qué no lo leemos? Desde el versículo 1, Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense nada más. Tú que me estás escuchando, tú crees en Cristo, fíjate lo que está diciendo el Señor. Fíjate. Y les digo, ustedes, mis compañeros, me están haciendo volver a mi primer amor, les digo a mis compañeros, porque a mí me encantaba leer la Biblia. Pero aquí dice el Señor Jesucristo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense, a ver, hermanos, hermanas, los voy a llamar así, aunque todavía pues, vamos de paso a paso, pero estimada audiencia que me escuchas, fíjate, dice el Señor, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, guárdatelo en el corazón, lo que está diciendo el Señor. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ok.
Ahí el Señor Jesucristo nos está dejando claro sus mandamientos. ¿Qué ocupamos para heredar el reino de los cielos? Fácil y sencillamente, claro, no son solamente esas dos. Según la doctrina, tienes que seguir permaneciendo en la doctrina, conforme a lo que enseña. El que persevera hasta el fin, a este le daré la corona de la vida eterna. Bueno, esos son textos que también debemos de meditar en su tiempo. Pero ahorita hablando del Espíritu Santo, ¿cómo lo constata Cristo el recibir el Espíritu Santo como un mandamiento para entrar al reino de los cielos? Nacer de agua y nacer del Espíritu. Y porque estamos hablando nosotros del Espíritu Santo, me quería enfocar en eso. Acuérdense, grábense lo que estamos nosotros leyendo. Con esto quiero hacer un paréntesis quizás un poco extenso para hablar de un razonamiento, un pensamiento. Estaba yo en los en vivos de los canales de los ex LLM. Yo estaba con con el Christian Mesa, me metí en un en vivo con Christian Mesa, con el chino, con el Adonai, con el Brother East LA, y alguien más. Estuvimos ahí teniendo pláticas o razonando acerca de lo que era las revelaciones. Y dentro de eso, pues nosotros, yo lo hago porque a mí me gusta hablar mucho de estas cosas. Yo creo que ustedes saben más de esto, que ayuda a los que van saliendo a comprender cómo fuimos engañados todos nosotros, y quizás ayude a los que están adentro, que nos escuchan, y está bien. Pero uno de los de los comentarios, no sé si él sea de los ex LLDM, pero alguien que también tiene su canal, que él entra mucho en lo que es la ley, lo que es los reglamentos, lo que es todo eso, el sistema judicial en Estados Unidos. Él entra mucho en eso. Y hizo un comentario: que no nos rompamos la cabeza comprobando con la Biblia a los apóstoles, sino que hay mucha evidencia que ha salido al público. Y no pudiera yo estar más de acuerdo. Es cierto, lo que dice es muy cierto. No ocupamos la Biblia. No ocupamos la Biblia para desmentir y desenmascarar la secta a la luz del mundo. Con tan solo los hechos con tan solo decir la fecha, 3 de junio de 2022, Nazón Joaquín se declaró culpable de sus propios labios. El juez le ofreció que él tenía la oportunidad de él practicar su derecho constitucional y enfrentar a los que le acusaban con un juicio, con un jurado. Y él decidió mejor declararse culpable y dijo: él, podías presentar toda la evidencia que tú quieras para comprobar tu inocencia. Estás tú, are you giving up? ¿Estás renunciando a este derecho para declararte culpable? Y Nazón dijo que sí, que estaba renunciando, que él era culpable. No ocupé yo la Biblia, no se ocupa, claro. Pero hay un problema, hay un problema. Yo, dependiendo quién es el oyente, uso diferente estrategia. Como con los defensores de la elección, que van a ofender y van, o sea, a ellos sí, darles duro, como te inspire tu corazón. Ahí yo con ellos no tengo ninguna regla, yo no respeto, yo no trato de hablar bonito con ellos. Esas son mis reglas. Con alguien que sinceramente quiera hablar de estas cosas, claro, vamos a platicar, vamos a hablar sin ofender, vamos a hablar con la verdad. Vamos a hablar con la evidencia, pero también con los que están en la secta con ese velo. Es imposible, si realmente quieres que tu mensaje penetre en el corazón. Sí, claro, yo pudiera decirle también a ellos que Nazón Joaquín
de todas las cosas, las que quería que su sobrina tuviera sexo con su perro en su cumpleaños. Pudiera yo decir eso, y es real. Fue lo que los agentes, ellos pudieron en su investigación, ellos vieron, ellos dieron testimonio de todas esas cosas. Y puedo yo decir todo lo que dijeron las víctimas, claro. Y es importante que se diga eso. Pero con alguien como tu familiar, que por años también la misma programación, aunque tú les digas la verdad, la van a rechazar. Van a decir que no. Van a sentir que los estás atacando dentro de su personalidad. Se van a sentir incómodos, como si lo estuvieras ofendiendo a él mismo, a esa persona misma. En vez, le estás diciendo la verdad acerca de un hombre falso, pero ellos no lo ven así. Entonces, ¿qué es lo que se usa? Bueno, el problema, la raíz, no es tan fácil para los que están lavados de cerebro de hacerles creer y hacerles ver con evidencias. Entonces, la raíz de todo esto está en la teología. En la teología, sí, la Biblia. Yo no me creo ningún apologista, pero tengo yo pues la experiencia de haber pues leído la Biblia y pues haber un conocimiento. Yo agarré algún conocimiento de lo que está dentro de esta Biblia, y lo que yo he constatado que para los miembros sinceros que no saben, que se les ha dicho no vean, porque el momento que empiezan a ver las noticias, la evidencia, todos los documentales de la corte, ya estás pecando. Y manipulan a los miembros de esa manera, con esas estrategias pues malignas, los controlan de esa manera. Entonces, para mí, yo pienso que para mí, con esas personas, lo más efectuoso es tomar las escrituras, porque de ellos se apoyan ellos para decir que es indispensable un apóstol de Jesucristo. Pues veamos lo que dice la escritura entonces. Vamos a leer detenidamente, comparar lo que ellos han enseñado con lo que está escrito en la Biblia. Voy a dar unas frases, porque para darles a entender a ustedes cómo no es tan sencillo como decir las evidencias con muchos de nuestros familiares y muchos de los que siguen engañados en esa secta. Y fíjense estos detalles. Voy a decir un dicho que dijo Nassón, y por cierto, él también, no sé si se acuerdan, para el otro día yo tuve un sueño que, si se puede, ahorita los voy a compartir. Pero me acuerdo que desperté yo bien alertado del sueño, algo que estaba muy dentro de mi subconsciencia, y desperté yo con nada más me podía acordar de esto, que Nassón Joaquín en una ocasión, él dio quotes, dichos de miembros de carteles. Fíjense, ¿con quién se está juntando este hombre para que en su prédica, en su púlpito santo, él esté diciendo dichos de miembros de carteles? Un apóstol de Jesucristo, un apóstol de Jesucristo, hablando sabiduría o dichos que tienen entre los carteles. No sé si se han de acordar. Él dio quotes. Nassón Joaquín dio quotes de un cartel member. ¿Con quién se estaba juntando Nassón Joaquín? Cuando Nassón Joaquín es arrestado, en el dispositivo que tiene en sus manos, el celular, en su celular que él tiene en sus manos, no el que encontraron en su casa ya después en el raid, pero el que tiene él en sus manos cuando él arriba del avión, él llega a su destino y lo arrestan en el aeropuerto.
Él en ese celular tenía más de 200 videos y fotografías de pornografía infantil en el celular que Nazón tenía en la mano cuando fue arrestado. Eso es una realidad. Los abogados principales que él tuvo, disculpen, no, los que los posterior, el Alan Jackson, admitió que Nazón tuvo relación sexual. Una relación sexual, pero que fue consensual, confesaron que Nazón cometió adulterio. Eso es realidad. Nazón empezó declarándose inocente y terminó declarándose culpable. Eso es realidad. Como lo quieras ver, él mintió y un hombre de Dios no debe mentir. Un hombre elegido por Dios, como él lo dice, un custodio. Yo soy custodio del evangelio, de la palabra, de la doctrina. Un custodio de esa doctrina no miente. Y él mintió. Eso es realidad. Son detalles que no se pueden refutar. Para la luz del mundo no hay, no hubo salvación desde el último apóstol Juan que vivió, que murió en la isla de Patmos, así los teólogos creen que fue el último apóstol que vivió, desde el apóstol Juan hasta Eusebio, la secta, ellos creen que no hubo salvación. En una ocasión, Sergio Martínez, un obrero profeta de la secta, él dijo cómo tuvo una plática con unos evangélicos y le hicieron esa pregunta. Ustedes dicen que no hubo salvación antes del llamamiento de Aarón. Y él dijo, no lo digo, no hubo. Así son. Estos hombres, ay, de veras ridículos, así son ellos de tan, tan creen, se creen tan los sabios estos hombres. Digo, yo no lo digo, no hubo salvación. O sea que no está dando él ninguna opinión, él está diciendo la verdad según él, que no hubo salvación antes de Aarón, según él. Yo le llamo Eusebio porque ese es su nombre. Dios no le cambió su nombre. A nada, nada de Aarón. Quizás le habló Dios a él, si Dios existe, y si se le apareció a Aarón para decirle que él era pecador, adúltero, violador de niñas. Eso sí lo puedo creer, pero de que le cambió el nombre a Aarón, eso no lo creo. Entonces le vamos a llamar Eusebio, porque ese es su nombre, Eusebio, el primer apóstol de esa secta. Y es lo que creen. Fíjense, con el testimonio que dio Jenny. Y lo que estoy yo compartiendo es la realidad. Ellos creen que desde Juan, el último apóstol que fue llamado por Cristo, que está escrito en la Biblia, hasta Eusebio, el primer apóstol de esta secta, no hubo un lapso de condenación. Sorry, todos los que existieron en esa época, todos los que murieron, se condenaron. Eso es lo que dice la secta, la luz del mundo. Pero fíjense que dentro de esa secta también existe una gran polémica acerca del Espíritu Santo dentro de esa secta. Sí, ni ellos se quedan de acuerdo cuando se trata del Espíritu Santo. Porque por uno, pues unos están como de dos lados. La creencia, yo los catalogo como la creencia número uno, que solo por medio del apóstol de Jesucristo pueden recibir el Espíritu Santo. José Orestes López, él cuando predicó acerca del Jesucristo hombre, eso fue una de las cosas que él dijo. Yo tengo los textos que él usó, pero vamos ahorita a leer Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 2. El texto que les gusta a la secta usar es nada más el versículo 1. Pero aquí vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2.
Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Toma la secta esa parte de la Biblia y dicen, miren, fíjense, el apóstol Pablo está diciendo que él es administrador, que él es un servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Por eso el apóstol masón, él es el administrador de estos misterios. El Espíritu Santo es un misterio. Y él es el único que lo puede administrar. Pero le cortan ahí, fíjense, fíjense, le cortan. Cuando les lean este texto, lean el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. A ver, ¿qué requiere el Espíritu Santo de estos hombres, como el que se decía ser masón, un apóstol, entre comillas, un administrador de los misterios de Dios? Así decía masón que él era el custodio, ¿verdad? Así pensaba él, así nos predicaba él. Y ahora hemos visto sus hechos, los hechos de ese apóstol falso mudo, y pues queda claro que él no fue fiel, no fue fiel ni a su esposa, ni a su iglesia, ni a Dios, ni a Cristo, ni a nada. Fue fiel a él mismo, a sus deseos perversos y corrompidos. Él no fue hallado fiel. Se requiere de tales administradores que cada uno sea hallado fiel. Bueno, toman ese texto, el primero versículo de ese capítulo, y dicen, bueno, es necesario un apóstol. Bueno, y también está el Gálatas 3:5. Vamos a leer Gálatas 3:5. Porque es bueno también usar los textos que ellos tienen para estar preparados y poder explicar. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está hablando de Cristo, el que nos suministra el Espíritu. Pero ellos, los de la secta, dicen, miren, aquí hay alguien que suministra el Espíritu. En ese entonces fue Pablo y ahora es el apóstol Nazón. Nada más estamos tomando los textos que ellos utilizan para que podamos nosotros, pues ya estar preparados con sus herramientas, lo que ellos usan, sus armas, estar ya preparados para poder explicarles. Bueno, dice. Sigue el significado, bueno, en Segunda de Corintios vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 1, desde el 18 hasta el 21. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, este fue un texto que usó José Oreste López en su tema del Jesucristo hombre. Y en ese texto también, disculpen, en esa, en esa predicación de él, también él fue cuando dijo que él cree que el Espíritu Santo se puede recibir únicamente por medio del apóstol. Y dio este texto porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, dice, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo y el que nos ungió es Dios. Lo que dijo José Oreste
su pensamiento sectario y fanático. Él lo explicó. Bueno, aquí está diciendo que todas las promesas de Dios, ¿cuáles son sus promesas? Todos sabemos. Una de las que estamos, una de ellas a las que estamos refiriendo en esta mañana, el Espíritu Santo, que se iba a derramar sobre toda criatura, sobre toda lengua, sobre toda raíz, toda nación, sobre todo pueblo, se iba a derramar el Espíritu Santo. Eso fue una promesa de Dios. Y aquí en esta parte lo tomó ese pensamiento sectario y fanático para decir, bueno, aquí está diciendo por mí, Silvano y Timoteo, porque no solamente se dedicó el apóstol Pablo a predicar, también hay sus ministros, Silvano y Timoteo, también ellos predicaron a Cristo, a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y dice, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, en él, amén, por medio de nosotros. Y lo explicó él, José Orestes, diciendo, nosotros comprendemos la elección. Nosotros entendemos la elección. Nosotros sabemos el apostolado. Nuestra fe nos da capacidad para saber el tema de la elección. Y pues, Silvano y Timoteo nada más eran servidores. Pero el que ahí importaba era el apóstol Pablo. Pero él nunca dijo, el apóstol Pablo nunca dijo, y más bien en el 21, porque también acuérdense que el Espíritu Santo ungió a diáconos dentro de la iglesia en el libro de Hechos. Eso es realidad. El Espíritu Santo el Espíritu Santo escogió a ministros dentro de su iglesia para predicar la palabra de Dios. Por eso fue enviado Felipe. El Espíritu Santo dice que lo movió, lo llevó y después fue arrebatado después de que le predicó al eunuco. Leanlo. Leanlo lo que dice ahí, Hechos 8. Así lo explica. No, es que el que importa aquí es el apóstol. El que importa aquí es él. No, no, aquí dice, aquí mismo dice en el 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Él se refiere a él y a sus ministros, a los ministros. Dejemos de llamarle sus ministros. Claramente es secuelas de la secta, sus ministros. No, no, no son los ministros del apóstol. Son los ministros de Dios, conforme a lo que está en la Biblia. Con este pensamiento radical, ellos dan a entender que el Espíritu Santo está sujeto a razón. Eso es lo que con esta creencia, la creencia número uno, de un lado de la polémica de la secta de la luz del mundo, que algunos piensan que solo por medio del apóstol pueden recibir el Espíritu Santo. Eso significa entonces que el Espíritu Santo no es libre para actuar como quiera, para obrar como quiera. No es una fuerza unificadora. La fuerza unificadora es el apóstol, porque si no fuera por él, como lo dijera su hermano Benjamín, si no fuera por él no hubiera Santa Cena, no hubiera bautismos, no hubiera inauguración de consagración y inauguración de templos, no hubiera doctrina revelada, no hubiera matrimonio, según Benjamín. Todo radica por medio de él. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo está sujeto a Nazón Joaquín. Si me someto yo a creer como piensa la secta, su creencia número uno, porque hay dos creencias, y muchos detalles que compartieron con mi amigo Adonai acerca de Aarón, que él según recibió el Espíritu Santo, pero no estaba dentro de la iglesia. No era apóstol él todavía, no había sido llamado. Le dieron por espiritual a su esposa Elisa y él no sabía. Detalles que no quiera apóstol, ¿cómo no vas a ver? Si yo me someto a creer la primera creencia de esta secta, entonces debo de aceptar que el Espíritu Santo obedece y espera las órdenes de Nazón Joaquín. Es lo que debo de aceptar. Tú de la luz del mundo, es lo que tienes que aceptar. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir leyendo. La creencia número dos: el Espíritu Santo es promesa de Dios y por ende puede recibirlo en el mundo. Se puede recibir en el mundo.
Hay testimonios de acerca de avivamientos que quizás muchos de ustedes también tengan, de cómo, no tengan, sino hayan escuchado. Yo siempre nada más escuchaba de estos testimonios. Nunca era yo testigo de cosas así, pero me acuerdo una ocasión hablé con mi papá. Él también dijo lo mismo, que el Espíritu Santo se puede recibir afuera del mundo, porque Aarón, el Eusebio, él lo recibió y no había una iglesia. Hay un testimonio que yo escuché hace años, cuando se trataba de los avivamientos, hablaban un testimonio de que alguien entró borracho a los avivamientos. Bien borracho, se había tomado muchas cervezas, muchas coronas. Y entró a uno de los avivamientos y vio que los hermanos estaban, los miembros estaban en ese, con esa, pues ya saben lo que es, ese calor, no sé cómo describirlo, que por ello tengo un detalle muy, muy especial para compartir con ustedes más adelante, pero nosotros sabemos lo que son los avivamientos. Quitan las bancas, ponen una fila en medio de bancas donde se sienta en un lado los hermanos, se separa las hermanas volteando lados contrarios y luego por las paredes también otras bancas, porque inmediatamente después del sermón, pues a hincarse a orar, todos los que están pidiendo, los demás hermanos atrás, ellos viendo. Yo personalmente a mí me encantaban los avivamientos. Yo procuraba salir del trabajo a tiempo para bañarme e irme a los avivamientos. Me gustaba yo sentir esa experiencia que muchos de ustedes, yo he escuchado a algunos que dijeron, bueno, yo nada más lloré y pues lo fingí, yo fingí, yo no siento que yo fingí, la verdad. Les voy a platicar de mi experiencia recibiendo el Espíritu Santo. Bueno, lo que yo pensaba, porque es bueno ahora meditar en todo lo que sucedió. Y bueno, en estas fechas de los avivamientos escuchaba mucho ese testimonio que una persona entró borracho, viendo a los hermanos que estaban de rodillas pidiendo, llorando, con lágrimas, algunos con los mocos saliendo de la nariz, con la saliva, empapando toda la playera. Los hermanos con las manos alzadas, algunos agachados, los pies se nos entumían. Y lo sentíamos como si fuera 5 o 10 minutos, ¿bien? Así, pasó así. Que esta persona entró borracha, borracho, bien pasado de bebidas. Y que vio, él dice el testimonio que esta persona vio que había un ser angelical que se estaba paseando por los hermanos con una copa. Y pues él decía, pues yo quiero tomar de eso. Yo quiero, pues te entró bien borracho. Dice, no, esa copa que tienes, esa agua, ese jugo que tiene ese ser bendito. Bueno, él dice que se acercó. El testimonio dice que esta persona se acercó a esa. Se hincó de rodillas y que ahí el ángel le dio de tomar de la copa y que a esa persona borracha, que ni era miembro de la iglesia, y no lo digo por juzgar, solamente es lo que es la realidad, entró borracho. No lo digo por despreciar, a mí no me importa si toma. Pero él entró borracho y dice que en su visión, en esa visión, esa hallucination, experiencia psicodélica que tuvo esta persona, vio a este ángel y le dio de tomar de la copa. Y que a esa persona lo dieron por espiritual. Ese es el testimonio. El Espíritu Santo no rinde cuentas a nadie. No tiene jefe. El bautismo, cuando se trata del Espíritu Santo, bueno, vamos a leer lo que dice en las profecías. Ezequiel, versículo
37, todo ese capítulo hasta el versículo 1 hasta el 14, habla del valle de los huesos secos. Y da mucha información de. Yo cuando hablaba del tema del alma, me gustaba usar este texto, porque cuando yo hablo del tema del alma, utilizo el texto de Tesalonicenses, creo que es 1, 3:25, el último capítulo de la primera Tesalonicenses 2, 22, 23, por ahí, donde dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea consagrado para la venida de Dios. Yo tomaba ese texto para de explicar que todo ser humano está compuesto de tres cosas, tres elementos, tres, como cualquier palabra que quieras usar, que es espíritu, alma y cuerpo. Y usaba mucho este texto para esos detalles, para dar a entender, bueno, qué es el cuerpo, sabemos qué es el cuerpo, pero distinguir entre la diferencia entre el espíritu y el alma. Pero aquí cuando se habla del Espíritu Santo, no es igual a esas tres cosas. No nacimos con el Espíritu Santo, según la Biblia. Eso se recibe. Nadie nace con el Espíritu, se recibe. El único que fue, el único ser que fue y fue porque fue engendrado por el Espíritu Santo fue el Señor Jesucristo, el único ser, según la Biblia. En Ezequiel, desde el versículo 1 del capítulo 37 en adelante, pero habla de todo eso que iba con de lo que estoy hablando, de nosotros como seres. De qué estamos compuestos, de qué elementos. Y en el versículo 14, fíjense lo que dice el Espíritu. Está hablando el Espíritu de Dios al profeta, le envía a profetizarle a este valle de huesos secos, que él al hablar, el viento sería como, está detallando la creación del mundo, cuando Dios sopló aliento en el hombre y era un ser viviente. Lo describe así como los tuétanos, los huesos, hueso por hueso, se empezó a unirse, los tuétanos, los órganos internos, todo eso, el tejido, la piel, se empezó a encubrir, se empezó a cubrir cada cuerpo. Y cuando profetizó, vino ese aliento para darles vida. Eran seres vivientes cuando empezó a profetizar el profeta Ezequiel en esta visión. Y luego cuando ya son ellos cuerpos ya formados, dice el versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El espíritu de Dios está diciendo, pondré mi espíritu en vosotros. Ahora, ¿qué es lo que recibimos? ¿Qué es el Espíritu Santo? Pues es el Espíritu de Dios, el Espíritu que estaba en Cristo. Lo más que leo yo la Biblia, no es como lo menos que pienso, lo que pensaron la secta, que ellos así lo explicaban. Ellos así lo explicaban. Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Jesucristo. Y el Espíritu Santo también es Dios. Y yo, por más que empiezo a leer la Biblia, no me someto a esa, no quiero decir la herejía, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, pero es como un agente, es como una entidad que obra por Dios, que es el que, pues, por otra razón, cómo fue engendrado. Cristo dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. O sea que obró, o Dios profetizó por sus profetas que nacería el que le iban a llamar a Emmanuel, nacería de una virgen. Todas esas palabras que se cumplieron, el Espíritu Santo los llevó a cabo, los hizo carne, llevó a cabo esa obra, esa palabra. Por más que yo lea, no puedo someterme a pensar así tan simplemente, bueno, es que
El Padre es Dios, el Hijo es Cristo y el Espíritu Santo también es Dios. ¿Para qué nos rompemos la cabeza? Para mí, no. Dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. O sea, no te está dando otra, no te está dando un alma, no, te está dando tu espíritu, su espíritu, el espíritu de Dios dentro de ti. ¿Qué funciones logra ese Espíritu Santo de nosotros? Bueno, vamos a leer, pero sigue diciendo, vamos a brincarnos, vamos a voltear la página en el mismo libro, Ezequiel, pero el capítulo 36, vamos a voltear la página y vamos a leer lo que dice Ezequiel 36 desde el versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. A ver, creo que aquí había un detalle muy hermoso. Lo digo muy hermoso porque, pues, son, volvemos al punto inicial acerca del mandamiento de Cristo. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Grábate esa pregunta en tu corazón, cada uno de ustedes que han seguido creyendo en Cristo, porque sí, bueno, si estamos permitiendo que ese Espíritu Santo dirija esta plática, Él tiene un mensaje para ti en esta mañana. Cuando se trata del bautismo y el Espíritu Santo, todo esto es un tipo. Es un tipo, lo que estaba en el Antiguo Testamento es un simbolismo. Es algo muy hermoso, al menos así lo considero yo. Fíjense lo que dice aquí en Ezequiel. Capítulo 36, desde el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿A qué se estará refiriendo el Espíritu Santo? Agua limpia. Pues el bautismo. Cuando a Cristo le picaron con ese tag, ese pico, ese palo, se me olvida esa. Pues sí, le abrieron su costado al Señor. ¿Qué fue lo que salió? Se derramó de él sangre y agua, dando a entender su sangre era purificador para purificarnos a cada uno de nosotros. Así está diciendo, esparciré sobre vosotros agua limpia. Ese es otro detalle y otro tipo relacionado con Moisés. Cuando él abría la ley de Moisés, la ley mosaica del Talmud, él agarraba con un hisopo. Él empapaba algo con hisopo y sangre y lo esparcía, lo sacudía para todo el pueblo para que fuesen ellos salpicados por aquella sangre. Y aquí está diciendo, bueno, aquí está, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios, limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos, disculpen, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Desde antes ya está diciéndonos a nosotros el profeta Ezequiel, por medio del Espíritu de Dios, nos está diciendo lo que iba a conceder. Nunca, no, no sé si alguna vez tú pensabas, bueno, ¿qué referencia hay en el Antiguo Testamento acerca del bautismo? Hay muchas, pero la secta no, nada más toma lo que está en el Nuevo Testamento y ignora lo que está en el Antiguo Testamento. Aquí está diciendo claramente, esparciré, no, no está diciendo, voy a esperar que me digan a son que cuándo pueda esparcir sobre vosotros esta agua limpia o cuándo pueda yo derramar de este espíritu, no. Él está diciendo directamente qué es lo que va a hacer Dios. Nos iba a dar a nosotros un corazón nuevo y
pondría en nosotros un espíritu nuevo dentro de vosotros. Nada de esto está diciendo que el intermediario, iba a haber un intermediario para esto. El único intermediario para esto fue Cristo. Pero la luz del mundo piensa que todo es por Nazón, todo es por el apóstol. Vamos a leer Primera de Corintios para que vean cómo los que digan, bueno, es que en el Antiguo Testamento no hubo ningún una profecía hablando del bautismo, y eso no es cierto, porque el mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ya con el ejercicio que estamos haciendo, sin leer el versículo 2, ¿de qué piensas que se está refiriendo el apóstol Pablo? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Acordémonos lo que hizo el pueblo de Israel para obtener su libertad. Siguieron a Moisés, Moisés abrió el mar y ellos caminaron en seco, pero ahí está diciendo, bueno, ellos todos pasaron, ellos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Cuando a nosotros se nos bautizó, se nos sumergió y salimos nosotros, para nosotros así lo explicaba, una muerte, y una muerte, y por eso se sumerge una muerte y es resucitado una nueva criatura, nuevo hombre en Cristo, nueva persona en Cristo. Y aquí está diciendo que el pueblo de Israel, todos sus padres, ellos estuvieron bajo la nube, el Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque ¿cómo se manifestaba esa nube para el pueblo? ¿Cuándo? En las noches. Y era una nube de fuego para alumbrarles el camino. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo, sus funciones? Pues lo que he leído tiene varias funciones. Una de ellas, iluminarnos en el camino. Y también lo que dice cuando Juan el Bautista, cuando está bautizando, yo les bautizo en agua. Pero el que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará, dice, con el Espíritu Santo y fuego. Es imposible ignorar todos estos detalles y decir, bueno, coincidencia. Bueno, cuando uno lo piensa así, sin ese velo de la secta, se abre una mar de posibilidades, You unlock. Le abre la puerta a la ciencia infinita que contiene la Biblia. Es un requisito nacer de agua y de espíritu. El bautismo es un renacimiento, es una muerte, es un sepulcro, pero también es un renacimiento. El nacimiento físico nos equipa para la tierra. Fíjense lo que estoy diciendo. El nacimiento físico nos equipa para la tierra. El nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, nos prepara para el cielo, para la vida eterna. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, en Lucas capítulo 3, versículo 16, lo que ya habíamos nosotros dicho, lo que ya habíamos permítanme.
Ay, disculpen, estaba buscando las llaves, tiene que ir a la tienda mi novia. Bueno, está diciendo aquí lo que estábamos leyendo en, estábamos en Lucas 3:16, dice lo que acaba, lo que acabamos nosotros de decir. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Con esto quiero entrar. Tengo otros versos. Ojalá me toleren un poco, tengan un poco de paciencia con todos estos textos. Claro, esto va a quedar grabado. Los que quieran volver al enlace a ver esta plática van a poder, si quieren, escribir los textos. Yo quiero entrar un poco en unas de las funciones. Yo aquí, pues, empecé a leer mucho, bueno, hasta tenía pensado si era necesario dividir el tema en dos partes, porque la verdad, ni siquiera estoy tocando the surface, I'm not even scratching the surface cuando se trata del Espíritu Santo. Nada más una rascadita a este tema tan profundo. Y yo aquí, pues lo que estaba leyendo, pues me di cuenta de las funciones del Espíritu Santo, algunas de las funciones. Y una de ellas, vamos a ir parte por parte y leyendo texto por texto. Una de las funciones del Espíritu Santo es que da testimonio de Cristo Jesús. Acuérdense lo que dice el apóstol Juan, el que no predique que Cristo ha venido en carne, ese no es de Dios, ese no es un espíritu de Dios. Aquí en Juan 15, 26, lo que acabamos de decir, que este Espíritu Santo, que lo más que quiera yo leer acerca, es una fuerza, sí, es el Espíritu de Dios, pero actúa y opera bajo la dirección, o sea, es otra entidad. Lo más que quiera leer, no es como dice la secta. Ah, que acordémonos, me hacen reír esos ridículos, su doctrina payasa. Pero dice, y no, pero antes no, yo lo aceptaba como la realidad de Dios, doctrina revelada. Pero que ahora yo meditándolo, pues me da mucha risa. El Padre es Dios, el Hijo es Cristo y el Espíritu Santo también es Dios. Así es lo que, y yo, por más que empiezo a leer la Biblia sin ese velo de la secta, es lo que estoy yo, pues, constatando, que la Biblia lo describe como otra entidad. ¿Sí? Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Porque el que da testimonio al Espíritu es el Espíritu. Así dice la Escritura. Otra función del Espíritu Santo es que se contriste, siente dolor cuando cometemos pecado. Así como cuando tu cuerpo se lastima, te paras rápido y pegas la punta de tu pie en una de las esquinas de la cama y qué doloroso, te brincas y sueltas el grito o dices una grosería porque no somos perfectos, dices una grosería y le pides perdón a Dios. Así siente el Espíritu Santo, se contriste. Efesios 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otra función. Otra función, como ya lo he dicho, pero es bueno sacar la referencia bíblica. Mateo capítulo 1, versículo 20. Otra función del Espíritu Santo es enviado para cumplir la voluntad de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 20 dice, y pensando él en esto,
porque a él, pues él pensó que María había quedado, pues, no sabía que era del Espíritu Santo, entonces la iba a dejar. No sabía quién era el padre, porque él sabe que él no era el padre, y la iba a dejar. Y él pensando, y pensando él en esto, dice el versículo 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, el Espíritu Santo cumple la función de hacer cumplir la voluntad de nuestro Dios. Dice, también la función de este Espíritu Santo mora en nosotros, es presencia de Cristo constantemente dentro de nosotros. ¿Por qué digo la presencia de Cristo? Porque fue el Espíritu Santo que dirigió a Cristo toda su vida. Ese Espíritu Santo que es de Dios estuvo en Cristo. Y porque estuvo en Cristo, todas sus obras que vemos, todas las obras santas, incluso cuando él manifestó celo y empezó a arrojar las mesas, porque habían hecho mercaderío en la casa de Dios, habían hecho una cueva de ladrones. El Señor viene con celo y arroja las mesas, les arroja todo su merchandise. El Señor con ese celo, incluso eso es una obra justa del Espíritu Santo, de no permitir ninguna impiedad dentro de la casa de Dios. Dice, el celo de Dios me consume. Eso es porque el Espíritu Santo, ese fuego dentro de él, lo hizo actuar de esa manera. Incluso eso es una obra buena. Yo lo considero lo que hacen mis hermanos, que con ese celo hablan en contra de esta secta. Eso es una obra. Si vamos a admitir todo lo que está en la Biblia, pues debemos de admitir que lo que están haciendo es obra de Dios. Entonces, ese espíritu que en Cristo estaba morando en nosotros significa la presencia de Cristo constantemente dentro de esa unidad, ese vínculo. Ese vínculo, cuando tú vas y tú vas por tu día cotidiana y luego empiezas a pensar, bueno, ¿lo haría esto Cristo? Eso es lo que te hace reflejar el Espíritu Santo, la reflexión, ese guía. Es por eso digo, es la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Primera de Corintios, versículo 3, el capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo que había profetizado con Ezequiel, pondré mi espíritu, aquí dice el apóstol Pablo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. También otra función del Espíritu Santo es que es convencedor. El Espíritu Santo es convencedor. Juan 16, a ver, no, antes de convencedor. Pues sí, vamos a leer Juan 16, versículo 8. Hay otra función que me brinqué, pero ahorita vamos a leerla. Tiene dos versos, dos capítulos de la Biblia, dos versículos de la Biblia. Pero ahorita estamos viendo cómo el Espíritu Santo, una de sus funciones es ser convencedor. En Juan 16, capítulo 16, versículo 8, si lees tú todo el capítulo. Habla de la obra del Espíritu Santo antes de eso, pero el versículo 8, cuando les empiece a decir el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El versículo 8, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ya fue juzgado Nazón. El Dios de la secta ya fue juzgado.
Entonces, ese Espíritu Santo nos ha convencido, los ha convencido a ustedes que lo que se hace en esa secta no es de parte de Dios. Que lo que se hace en esa religión, ese culto, ese culto a la personalidad, el personaje, a la persona de Nazón, eso no está avalado por nuestro Dios. Nos convenció el Espíritu Santo de eso. También el Espíritu Santo es una fuerza unificadora. Y ya voy a entrar con otros detalles tan bonitos para que expandir el conocimiento. Pero también es una fuerza unificadora. Por eso les digo que es importante leer bien detenidamente el contexto, porque voy a leer en Efesios 2. ¿Cuántos de nosotros no saben qué textos hay en Efesios 2? ¿Qué textos que usa la secta? Ya sabemos, Efesios 2:20, y no porque ya no seamos de la secta, no vamos a leer eso, es la Biblia, no, pues tenemos que leerlo. ¿Qué dice Efesios 2:20? Ojalá que muchos de ustedes no se, don't get triggered, it's just words, it's the word of God, the Bible. Entonces, pero con eso ojalá que no se empiecen a traumar. Efesios 2:20, ¿qué dice? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjense, cuando alguien no tiene ese velo, ¿cómo se escuchan estos versos? ¿Leíste? ¿Tú que crees en Cristo? Mira qué bonito. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuántas veces leímos ese texto y no nos pusimos a pensar la piedra? Sí, claro, decíamos, ahí dice la piedra angular es Jesucristo, pero el fundamento los pone los apóstoles. Ahí lo principal son los apóstoles. El mensaje de tomar de ese verso, la secta dice, es que ahí están el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero en la secta nada más tienen apóstol, no tienen profeta. Y ese apóstol es un apóstol falso, mudo, charlatán, violador de niñas. Falso, falso, descalificado, lo vuelvo a repetir. Nazón Joaquín descalificado. Pero qué bonito, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero más bien, fíjense estos detalles que están escondidos aquí. No están escondidos, estaban porque teníamos el velo. Sigue diciendo, por eso les digo, es importante. Yo el verso que quiero leer es 22, para darles a ustedes esa función, que el Espíritu Santo es una fuerza unificadora. Y aquí, sin nosotros meditar, leemos nada más el 20, pero sigue diciendo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu, porque por eso es donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ahí hay paz, ahí hay comunión, ahí hay esa relación con Dios y hay esa relación con los hijos de Dios, los coherederos de la gracia. Dice aquí, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos nosotros en el Espíritu. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy. Ahí está el Espíritu de Dios. Para morada de Dios en el Espíritu, en unidad, en amor fraternal. También dice Primera de Corintios 6:17, hablando de la misma función, que es una fuerza unificadora. Pero el que un Primera de Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hay una parte donde le digo un gran misterio les he dicho acerca de la iglesia, que es la esposa de Cristo y que Cristo por su esposa él dio su vida y habla de eso. Por eso
La mujer y el hombre se saldrán de se saldrá se saldrán de la casa de sus padres, se unirán y serán un solo cuerpo, una sola carne. Así lo habla el apóstol Pablo cuando se refiere a Cristo y la iglesia, un solo cuerpo, una sola carne, la iglesia y Cristo, un solo cuerpo, una sola carne, porque el espíritu es una fuerza unificadora. Y por último, la última función que quería yo resaltar, hay más. Ustedes que quieran expandir esto, pueden ustedes leer la Biblia, ustedes pueden ver los recursos en el internet, de ahí estudiar. Acordémonos, ya no estamos ligados a lo que decía la secta y solamente debemos de pensar y decir que les como el aceptar la Trinidad, pues al menos yo no entiendo esa dogma, pero ahora estoy viendo lo que antes no veía, que el Espíritu Santo para mí ahora ya no es Dios como simplemente decía la secta, ahora es más de eso, tiene una función más especial. Para mí es una, lo estoy leyendo, detallándolo como una entidad separada, individual, que sí, unido a Dios porque es el Espíritu de Dios, pero tiene una función muy especial. Y aquí el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pues, leyendo todo esto, estamos viendo que sin ese velo se empiecen a entender más las escrituras acerca del Espíritu Santo, sin la programación de la secta. Para mí ya, como lo estoy diciendo, el Espíritu Santo sí es una entidad separada de Dios. LDM, la revelación para ellos, pues como son de tan simples, para ellos su gran argumento para decir es que Padre no es nombre, es que Hijo no es nombre. ¿Y cuál nombre tiene el Espíritu Santo? Ja, 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 y se ríen y eso es para ellos es su gran argumento. En vez de realmente indagar en las escrituras para comprender, para ellos es difícil aceptar eso, decir que el Espíritu Santo sea algo, quizás sea algo separado y una entidad distinta a Dios. Para ellos no, para ellos, para seguir con su doctrina falsa, para no aceptar la Trinidad, dicen, no, es que el Espíritu Santo es Dios, no expanden, no hablan más, no te comparten todos estos detalles. Mi testimonio cuando yo recibí el Espíritu Santo es este. Yo cuando pedí, yo entré en la segunda. En la segunda ocasión, en mis segundos avivamientos fue cuando recibí. Mi hermano, él entró y recibió en el primer avivamiento. Yo y mi hermana entramos en el mismo avivamiento y ella recibió, pero yo no. Y me acuerdo que en esa ocasión yo platicando con un amigo, no, él no era llegado a la iglesia y pues mi mamá era directora del coro, entonces yo iba más, aunque sí también por esas épocas no estaba muy activo en la iglesia, pero uno de mis amigos, me acuerdo que de esa secta, él también entró ya años después él entró para pedir el Espíritu y también recibió en los primeros avivamientos, pero me acuerdo que bueno, se nos decía a todos nosotros, ¿verdad? Hay que consagrarnos. Y había un periodo de tiempo que los hermanos, las hermanas que iban a entrar para pedir el Espíritu Santo, se procuraban los que se habían ofendido para reconciliarse. Porque ¿cómo iban a pedir a Dios el Espíritu Santo estando en enemistad con su hermano? Habían reconciliaciones. Se consagraban, se dejaban. Se pagaban las televisiones, los que lo tomaban en serio, no veían la televisión, se excluían de actividades, algunos ayunaban. Yo no llegué a ayunar hasta que estuve en los batallones, pero
pero pues hay algo de hablar de eso también, el ayuno. Pero para estar en el tema ahorita, el Espíritu Santo, pues eso es lo que se nos invita a una reflexión, un recogimiento de pensamientos. Te encierras tú en tu recámara, tu corazón, y empiezas tú pues a analizar tu vida y decir, bueno, ¿qué ha sido de mi vida? ¿Qué he hecho? ¿Cómo me puedo humillar ante Dios para pedirle? Todos nosotros se nos decía así, y pues de una manera u otra tratábamos nosotros de prepararnos. Y me acuerdo que a este joven, su madre le decía que se prepara, que dejara de ver la televisión, y él dijo que yo ni le hice caso, yo hice lo que quería, porque pues él lo explicaba. Si yo pido el Espíritu Santo, y si estoy yo que con esa presión de que no me consagré, no voy a recibir. Entonces mejor pues dejo que pasen las cosas y yo sigo haciendo lo que hago. Y sí, él no se consagró. A lo que me dio a entender, no se consagró, no se preparó, no dejó de ver la televisión ni nada de eso. ¿Y qué es lo que sucedió? Que a él lo dieron por espiritual. Y con esto, bueno, lo que dijo nuestra amiga Jenny, nuestro sentimiento y nuestro cariño hacia ella por lo que pasó, pero lo que ella detalló, yo pensaba que quizás eran casos bien, bien raros o que solamente en mi iglesia se estaban dando, pero pues para ponértelo simple, yo pienso que hay tres clases de vacíos. Así lo he visto, conforme a mi experiencia. Porque lo que dijo Jenny es muy cierto. Yo pensaba que nada más era mi iglesia. ¿Y cuántos de ustedes escuchando puedan decir también lo mismo? Bueno, también en mi iglesia habían esos jóvenes rebeldes que entraban y recibían fácil. Y decías, ¿cómo? Es que esa es. Tú te preguntabas, ¿cómo alguien que no se consagró, no procuró alejarse de las cosas mundanas para acercarse a Dios, para pedirle el Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que alguien andando en pecado, andando con pantalones en la escuela con las muchachas, o aquel joven con las novias en la escuela, cómo es posible que se le dé, que pueda recibir el Espíritu Santo? Entonces estaba el tres tipos de vacíos: el rebelde, el consagrado y el que tenía años pidiendo. Así, algunos de ustedes quizás también pueda agregar otra clase o otro tipo de vacío, pero en la secta esos son: el rebelde, el consagrado, el que tiene años pidiendo. Y yo, en los primeros avivamientos yo entré, yo no sabía, se nos decía eso, porque para la secta esta es su manera de recibir. Gloria a Cristo, gloria, les dice, glorifica. Y tienes que decir, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, rápidamente y con tu mente pensar otras cosas. Pensar lo que quieres, lo que en realidad quieres, en tu mente orar. Mas con tus labios estás, gloria a Cristo, para que crear en la mente un, no sé, como un hipnosis, no sé, algo que te trabes. Y cuántos de los hermanos ya ni gloria a Cristo, tra, 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 pidiendo así, tra, 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 gloria, tra, tra, y según los sabios indoctos, empleados deplorables del Nazón, el pedófilo, ellos decían, no, es que estás ya mero para recibir. Ya mero, glorifícalo, glorifica. Y así todos nosotros podemos describir, detallar cómo eran los avivamientos. Primero empezaba en una ocasión, me acuerdo que después de los avivamientos, eran unos avivamientos de Carlos Montemayor. Y él, como es bien grosero, estaba hablando con los vacíos, les hacía unas preguntas y los hermanos que ya habían recibido contestando. Y él les y se voltea a todos los hermanos espirituales y le dice, ¿qué están contestando ustedes?
Estoy hablando con ellos, apuntando a los que estaban bajo el grupo de vacíos, y les decía, todos los que están ya tienen el espíritu, yo les voy a decir, ya cállense, así. Todos los que ya tienen el espíritu, ya cállense, nos dijo. Y en ese avivamiento, ¿sabes lo que pasó? Solamente una persona fue dada por espíritu. Y sí, yo cuando entré, entró el rebelde, entró el consagrado y también el que ya tenía años. Y cada avivamiento se ve lo mismo. Es raro cuando son puros jóvenes. Siempre en cada iglesia, cada avivamiento, ustedes pueden decir si es cierto o no. Están estos, el rebelde, el consagrado y el que tiene años pidiendo. Y todo eso, it makes sense. Es lógico lo que dijo Jenny acerca de este pastor de la secta, Leonardo Baltasar, que con nosotros, fíjate, cuando tú estabas de rodillas, tus piernas se entumían y tu garganta ya no te dolía al gritar, las lágrimas ya todo empapado, ya todo lleno de sudor, maloliente, la boca te apesta. Mientras tú estabas estos personajes, empleados deplorables, jugando con tu salvación. Porque el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es esto de que estos hombres escogen? Y le pregunté a un estimado amigo mío también, que también fue, le pregunté qué entrenamiento reciben los diáconos. Ninguno. Dice que por el lapso de tiempo, ellos, la experiencia, pero que sí es como ellos dicen. Sí, es como dijo la Jenny, que sí, juegan con la salvación, que aquel joven que estaba un poco desviado, si no se le da el espíritu, se va a ir al mundo. Entonces, dénselo para que por lo menos podamos decir, es hermano, y nunca pueda rechazar la invitación de los hermanos y podamos visitarlos y acordarle, acuérdate, tienes el Espíritu Santo, tú eres hijo de Dios, tú eres parte de esta secta. Y está el que se consagra, que quizás como yo, entré la primera vez, veían que la familia, disculpe. Estaban como los consagrados que veían no sé, que en esa ocasión vieron que ya uno de la del familiar, mi hermana, ya iba a recibir. Pues vamos a esperar a este que al que sigue. Claro, no siempre se dieron así, a veces familias enteras, pero sí, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Estaban jugando la iglesita, estos empleados deplorables. Y esos hermanos que tantos años pidiendo, pidiendo, los veíamos, nos sentíamos tristes, sentíamos compasión sobre esas personas, esos hombres y mujeres que años y años pidiendo la misma traba de lenguas, tra, 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 pidiendo, y que estos hermanos viendo, no, ese no se va a ir, él va a estar aquí. Qué despicable, qué despicable, esta secta, este cult, despicable, todos sus ministros, despicable, jugando con nuestra salvación. Yo le pregunté y les pregunto a ustedes, bueno, ¿es posible, es realmente posible que pudiésemos haber recibido el Espíritu Santo, que ni no va a decir Espíritu verdadero, porque solo hay un Espíritu según la Biblia, no va a decir el Espíritu falso? Es que en la luz del mundo se, claro, según la Biblia hay espíritus del diablo, hay legiones del diablo, hay demonios. Entidades, espíritus que vagan por el aire, es lo que dice la Biblia, pero cuando se trata del Espíritu Santo, solamente hay uno. No voy a decir, recibimos otro espíritu, recibimos el espíritu, no voy a decir eso. Yo lo que quiero preguntar a todos nosotros, ¿es posible que en esa secta pudiésemos haber recibido el Espíritu Santo de Dios? Y ahí es donde entro en mi testimonio, porque yo le pregunto y dicen que le pregunté a mi amigo,
Y le dije, ¿tú crees que es posible que se pudo haber recibido el Espíritu Santo en esa secta? Y lo digo en esa secta, pero nada más recibir, porque realmente no detalla la escritura que por medio de una institución o una organización vas a recibir el Espíritu Santo. Predicaron los apóstoles y que recibieron el Espíritu Santo y todo lo que ellos predicaron o lo necesario para predicar, para el de la salvación. Así lo decía Eusebio. Voy a hacer un paréntesis aquí como quieren enseñar la secta, que ahora quieren decir, es que se le falta, creo que el Kazuki, él estaba dando, disculpen por mencionarlo, eso, bueno, para nada, imbécil. Pero él decía que en una parte, bueno, había una carta que se tenía que leer a los laodiceos y los de Colosas, los hermanos tenían que intercambiar, había una carta para los de Laodicea y los de Colosa, y que ambos tenían que leer la carta que fue enviada, o sea, el uno al otro. Y dice, bueno, ¿dónde está esa carta de Laodicea? Laodicea, si ustedes dicen la Biblia está completa, ¿dónde está esa carta? ¿Qué contiene? ¿Qué revelaciones? Pero el mismo Eusebio, su apóstol del Kazuki, él en una ocasión, él se enfrentó con un teólogo, una persona que estudiaba la Biblia, pero decía que la Biblia también estaba mal interpretada, porque habían detalles que cambiaban dependiendo del que estaba recontando o recolectando los detalles de los evangelios. No, no, dice, miren, aquí está mencionando este sitio geográfico, geographic location aquí, y no es lo que dice este evangelio. Y le contestó Eusebio así, bueno, y la parte donde, y este teólogo decía, y en todos los lenguajes varían las versiones, las palabras cambian, pero este Eusebio dijo, bueno, y esa parte donde dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, esa parte está traducida bien. Y le dice, sí, eso sí. Y donde dice ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, este es el primer y grande mandamiento. Eso está ahí, está traducido correctamente. Así pregunté a Eusebio y le dijo el teólogo, sí, está bien. Está bien traducido eso, el mensaje no cambia. Y contestó Eusebio, es lo único que ocupo para la salvación. Ahora resulta que no, ahora ocupan la palabra de Dios que es Nazón, pero a Cristo no le pueden llamar el verbo, a Cristo no lo pueden llamar el verbo, es una herejía para ellos, pero a Nazón sí pueden decir que es la palabra de Dios. Bueno, a lo que su hermano a lo que en esta plática yo quiero dar a entender es cómo han torcido ellos las escrituras. Yo cuando entré, y es algo que no me puedo explicar hasta el día de hoy, cuál una experiencia sobrenatural, algo que no puedo yo explicar. Yo todo lo demás puedo explicar, puedo yo reconciliar con mis pensamientos y entender ahora cómo fue el engaño, cómo fue el engaño, cómo fue que fui yo estafado y que las mentiras que promulgaron estos hombres falsos, pero lo que no puedo explicar es lo que yo sentí cuando yo cuando creía en eso. Yo pensé haber recibido el Espíritu Santo. Es una experiencia inexplicable. Sí, yo no sé, yo derramando mis lágrimas. Yo nunca me trabé en el Gloria a Cristo. Yo nunca, yo pensé que eso era, nunca comprendí cómo diciendo y repitiendo Gloria a Cristo rápidamente, se iba a poder recibir el Espíritu. Nunca alcancé yo a pensar así. Entonces, yo lo que en la primera y en la segunda, nada más que en la primera, me acuerdo que yo entré con ese pensamiento, no voy a recibir, y pues no me dieron por espiritual.
3 días yo minqué, yo pedía, yo lloraba. Hubo un tiempo que sí, no empecé con gloria a Cristo, pero yo sentí que andaba hablando, pues me trabé pues unos sonidos, no los puedo llamar palabras. Me trabé ahí y yo pensé que quizás pude haber recibido el Espíritu Santo, pero no. No se me dio por espiritual. Ya después, hubo otros avivamientos y entre ellos y recibimos varios en esos avivamientos. Me acuerdo que tardó el ministro 2, 3 semanas para dar por espíritu, dar el anuncio, no sé por qué. Tardó y todos nosotros con las ganas de saber quién había recibido y no, 2, 3 semanas tardó para dar bienvenida a los que habían recibido. Y este ministro empieza a decir que él tuvo un sueño y que ahí en su sueño Dios le reveló todos los nombres de quienes habían recibido. Así lo dijo él. Y le dio una hermosa poesía a cada uno de los que estaban recibiendo y de mí cuando era mi tiempo. Que para él tenía un gran amigo dentro del cuerpo ministerial, un gran estimado que ya lo conocía por años y que él iba a ser su placer contarle a su amigo Leandro Ramírez que su nieto ha recibido. Y cuando dijo, pues toda la iglesia yo caí en bendición. Yo, lo que sucedió cuando estaba yo, el primer día de esos avivamientos, yo ya estaba decidido, yo voy a recibir. Yo voy a recibir, no hay nada que me va a detener. Yo en cuanto doblé mis rodillas, yo no dije ninguna palabra, yo no expresé ninguna palabra, solamente le di libertad a mi corazón. Y no hablé palabras humanas. Y sí sentí algo, un fuego consumidor. Cualquier sustancia que exista en el mundo que pueda hacerte sentir cualquier droga, cualquier pastilla, cualquier cosa. No lo puedo explicar cómo aquí en esta ocasión no ocupé ninguna sustancia y sentí eso, sentí una éxtasis, sentí un calor pacífico, sentí yo como 1 hora eran 10 minutos y quería estar ahí, quería seguir platicando. Quería preguntarle muchas, le preguntaba en mi corazón. Así es como lo puedo, es lo único que no puedo explicar. Yo, al menos yo. Entonces, les invito a ustedes a que analicemos lo que estamos. Ya voy a entrar en la última parte. ¿Cuántos de ustedes tendrán también testimonio de sus vivencias? Sus experiencias en los avivamientos, hay quienes dicen que no sintieron nada, pues para ellos es también una reflexión. Si el Señor nos está diciendo, es importante nacer de nuevo y el nacer de nuevo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Bueno, eso es la predicación del día de hoy. Ya sabemos que nos engañaron, jugaron con nuestra salvación. Estos hombres deplorables. Ahora, ¿qué sucede? Lo vuelvo a decir, no todos son dignos de la libertad. Afortunadamente tú tienes la libertad. Tú ahora eres libre. ¿Cuántos de ellos algún día también? Pero por el momento, tú eres afortunado para tener libertad. Y si ahora eres libre, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que resta ahora? Porque llegará el tiempo, va a llegar el tiempo que tengamos que dejar de hablar de esta secta. Cada uno individualmente, no lo podemos hacer por toda la vida. Hay quienes van a seguir, pero tú individualmente, yo individualmente, no podemos hacer esto todo. ¿Y qué después? Cierta parte estoy de acuerdo. ¿Qué después? No vamos a olvidar y no nos vamos a callar de lo que las mentiras de la secta a la luz del mundo. Pero ¿ahora qué?
¿Ahora qué? ¿Qué es lo que quiere ahora el Espíritu de Dios? Romanos 10, un capítulo muy importante. Todos, pero bueno, para dar a entender este tema, fíjense. Hay una correlación con el ungimiento de Jesús y el ungimiento de David. Y esto no te lo van a enseñar la luz del mundo. En una ocasión, un pastor de esa iglesia dijo que el apóstol de Jesucristo dijo, bueno, porque le preguntaron, ¿y cuándo recibió Jesucristo el Espíritu Santo? Y dice que él recibió en la cruz. Que el apóstol Samuel dijo, ese apóstol falso, él dijo que Cristo recibió el Espíritu Santo en cuando estaba clavado en la cruz, porque acordémonos lo que platicamos en el otro en vivo, las palabras que dijo Cristo, Eli, Eli, lama sabactani. Dice ahí la gran sabiduría mundana de este hombre falso, que ahí estaba hablando lenguas Cristo, cuando claramente dice ahí que habló en lengua hebrea. Dice el Samuel, ahí estaba hablando lenguas. Yo bueno, lo que yo considero cuando recibí el Espíritu Santo, yo no andaba hablando lenguas hebreas, pero así enseña. Cualquier cosa que dice este hombre lo creen, pero fíjense lo que dice la Escritura acerca de esto. Y vamos aquí a hacer esa correlación con el ungimiento de Jesús, porque Jesús sí tuvo un ungimiento. Sí, como ungían a los escogidos de Dios en la antigüedad, los ungían con el aceite que estaba compuesta de especies aromáticas, variedad de especies, y en el aceite se lo derramaban sobre el rostro del ungido, del high priest, el sumo sacerdote. Hay una correlación de ese ungimiento que tuvo Jesús. Te preguntarás, ¿cuándo fue ungido Jesús? Bueno, vamos a ver. Por eso te digo que la Biblia es una ciencia infinita. ¿Y qué correlación tiene o qué relación tiene con el ungimiento del rey David? Bueno, vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo. Pero Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos a leerlo detenidamente. Que si confesares, bueno, vamos a leer desde el 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense. Aquí está dando otro mandamiento el apóstol Pablo. No, no está dando otro mandamiento. Está expandiendo en el mandamiento que dio Cristo. ¿Qué dio Cristo? ¿Qué dijo? El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pero Ibja no está diciendo esto el apóstol Pablo. Él está diciendo algo totalmente diferente. No, no está diciendo nada diferente. Fíjense, está expandiendo lo que dice el Señor. Que si confesares con tu boca, ¿qué usas para confesar? Tu lengua, ¿ok? No, no, que no se te pierda ese detalle. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué pasó con el eunuco cuando él escuchó la palabra de Felipe, un ministro de la iglesia, un diácono? ¿Qué es lo que él hizo? Él creyó en su corazón al escuchar. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? El que creyere y fuere bautizado. Fíjense que no está hablando de nada diferente el apóstol Pablo. Porque que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primero es, pues decíamos nosotros, el primer paso de obediencia es el bautismo. Y de ocupas creer,
y bautizarte para ser salvo. Entonces aquí está, el que creyera en su corazón será salvo. No es, dime qué está diciendo diferente el apóstol Pablo. Está él expandiendo que debemos nacer del espíritu y nacer del agua. Y dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Acuérdense lo que dice, dijo el Señor, es necesario que cumplamos toda justicia cuando él fue bautizado. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, son dos cosas, son dos detalles, uno con el otro. ¿Por qué digo que está hablando aquí acerca del Espíritu Santo? Porque Filipenses, este texto, ay, tenía muchas ganas de leerlo, porque sí, tienen razón. Yo, aunque pues, diga lo que he dicho de mi creencia, no dejo de sentir algo muy especial cuando hablo de Cristo, no sé por qué. Es la realidad, un calorcito que siento. Siempre lo he sentido cuando las alabanzas daban realce a Cristo. Yo derramaba mis lágrimas, me encantaba. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y fíjense, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué dijo el apóstol Juan? El que no confesare que Cristo vino en carne, el tal no tiene el Espíritu de Dios. Mas el que dice que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, el que confiesa, ese tiene el Espíritu de Dios. ¿Dónde está Kazuki? Él estaba regalando textos. Yo estoy regalando conocimiento y verdad. ¿Dónde está Kazuki? Que se ubique. Y no, y como él descarada, yo gratis, gratis. Aquí también. Y no ocupé ningún apóstol falso para aprender estas cosas. Pero qué hermoso. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Vamos a leer en Lucas 3:21. Fíjense, Kazuki, esto es conocimiento. Tú nada más conoces textos. Esto es conocimiento, esto es enseñanza. También para ti. Filipenses 2, versículo, no, disculpen, ya lo, Lucas 3:21. A ver, vamos a leer lo que sucedió en el bautismo del Señor Jesucristo. A ver, y también lo pueden comparar a lo que dice en Mateo 3, 13 al 17, Marcos 1, 9 al 11. Pero fíjense aquí, algo que pues, aquí hay un detalle que me estoy dando cuenta que desmorona la doctrina de la luz del mundo. Muchos textos, y habían otros textos que quería usar, pero no es el tiempo, obviamente va a haber un tiempo donde sí, un texto que yo estaba meditándolo y cuando tenga tiempo los voy a compartir, pero es un texto con un razonamiento muy bueno para desmoronar la doctrina completa de esa secta. Aquí también, si dicen que el Espíritu es Dios, bueno, el Espíritu Santo es Dios, ellos creen que Dios es Espíritu y no tiene cuerpo, no tiene sangre, no tiene pulmones, no re respira aire, así es como detalla la escritura.
a Dios, que es espíritu, y un espíritu no tiene carne, no tiene huesos, lo dijo el Señor Jesucristo. Y si el Espíritu Santo es Dios, pues entonces el Espíritu Santo tampoco puede convertirse en un cuerpo, porque es espíritu. Sería una herejía para la doctrina, la luz del mundo, decir que Dios se hizo carne. Pero mira, miren aquí cómo nos han mentido. Y este detalle, al leerlo, lo estoy, pero yo estaba hablando de Cristo. Acuérdense del ungimiento de Cristo. ¿Cuándo fue ungido Cristo? Fue ungido Cristo, y no digo como ungido escogido en ese momento, no, sino en el acto de ungirlo con el aceite. Es una práctica, una tradición que se hacía en los tiempos del pueblo de Israel. Al escogido de Dios lo ungía. No estoy hablando que Dios en ese momento lo está ungiendo, no, sino que ese ungimiento, ese es un simbolismo, un tipo del un tipo y un bosquejo del ungimiento que estaba en el Antiguo Testamento. Y aquí dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizando, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Wow. Yo todo el tiempo eso, ¿cómo ignorar? Bueno, la Biblia está diciendo que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal. No fue una apariencia, y si tocas es transparente esa paloma que descendió. No, dice que el Espíritu Santo se hizo forma corporal, así lo está diciendo la Biblia. Pero la secta, la luz del mundo, no puede aceptar, no puede admitir esto, porque si el Espíritu Santo es Dios mi mismo, Dios no puede ser hombre, no puede ser carne, no se convierte en carne. Ah, mas sin embargo, aquí la Biblia dice: descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué pasó? Descendió el Espíritu Santo. ¿Por qué digo que este es el ungimiento? Aquí es el ungimiento del Señor Jesús, porque fíjense lo que sucedió con el rey David. Todos ustedes que les gusta leer la Biblia ya saben. Primera de Samuel 16. Conocemos la historia, no voy a repetirlo. Solamente quiero enfocarme en el versículo 13. Primera de Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero ¿qué pasó cuando el rey David fue ungido con este aceite? Tomó Samuel, el profeta, tomó Samuel, el profeta, aquel cuerno con aquel aceite y lo derramó sobre el rey David. ¿Y qué dice? En aquel día, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El ungimiento del rey David y el ungimiento del Señor Jesús. Cuando Cristo es bautizado, lo dice él, para cumplir toda justicia, y es él sumerge de las aguas, desciende el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y desciende sobre de él. O qué maravilloso. Qué maravilloso pensarlo y creerlo así. Qué tan bonito que todo ahí estaba. Todo ahí está, pues muy detallado, muy hermoso. Un plan que no sé, no puedo dudar si es real, que fue escrito en el transcurso de miles y miles de años. Qué tan precisos
Eran los escritos de estos hombres que se cumplieron tal y cual como lo estaban ellos hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Para entrar en las últimas reflexiones, acordémonos, hoy no es nada más para darles a la secta. También quiero platicar con ustedes, ex miembros de la secta, los que siguen profesando la fe, porque fíjense, yo represento algo para ustedes. Vamos a decir esto. En la secta, esto es la realidad. Yo por eso, cuando ustedes salían a predicar, y yo cuando salía a predicar, yo siempre ponía en las manos de Dios, cuando salía a la obra, ponía en las manos de Dios, Dios, concédenos una alma que nos escuche, que nos abra las puertas, que nos permita 10, 20, media hora, lo que tú quieras, pero que nos permita platicar con ellos. Y cuando se nos permitía, yo me sentía bien satisfecho. Alguien que quería hablar de las cosas de Dios. Claro, no estaba predicando la verdad, pero yo me sentía contento, yo me sentía, yo llegaba a la oración, al templo, y yo hacía mi oración. Yo le agradecía a Dios, gracias por permitirme esa alma que me escuchó. Pues ahora yo que porque me preguntaron una ocasión, ¿qué dirías ahora que ya no crees? Un amigo que sigue en esa secta me preguntó cuando ya dejamos de hablarnos, porque yo ya le dejé en claro que yo ya no iba a creer. Yo le preguntaba, él me preguntaba a mí, ¿qué dirías tú? ¿Qué dirías tú, si te toca pararte a llevar una dominical? ¿Cómo? Si no estás consagrado. Y yo dije en esa ocasión, yo pienso que demandaría yo respuestas. Tendría muchas preguntas. Yo les diría a los hermanos, ya es tiempo ya suficiente, ya basta. Ahora queremos la verdad, porque en la secta, todos nosotros y ellos, nosotros antes, pero ellos, todos los de la secta, ¿saben qué? Ellos ya tienen todas las respuestas. ¿Cómo? Sí, la secta, todos nosotros ya teníamos las respuestas. Ya todo estaba, ya sabíamos, ya conocíamos, ya teníamos todas las respuestas. Ya todo estaba solucionado. Yo ya sabía lo que necesitaba saber. Yo ya conocía al apóstol. Ya, ¿qué más? Ya yo había recibido, ya me había bautizado, ya estoy casado, ya tengo mis hijos, se presentaron. ¿Qué más me falta más que morir y heredar la vida eterna? Teníamos todas las respuestas en la secta. Ahora, ¿sabes qué? Tenemos la verdad. Ahora se nos ha dado la verdad. Teníamos la respuesta en la secta, pero ahora tenemos la verdad. Por eso es un dicho. En inglés, y lo voy a decir en inglés. You're entitled to your own opinions. You're not entitled to your own facts. Entonces, nosotros todas las respuestas ya las teníamos en la secta. Ahora tenemos la verdad. ¿Sabes lo que debemos de hacer ahora? Preguntar. Yo que para mí todo esto, tengo mucha confusión. ¿Cómo pude haber conocido al Dios real y verdadero por medio de estos hombres falsos en esta secta? No lo puedo comprender. Yo con eso lucho, pero tú, que tú tienes esa fe todavía, yo presento esa oportunidad para que tú llegues a mi corazón, a mi puerta a tocar y decirme, miren, esto es Cristo, pero fíjense lo que Cristo les quiere decir a todos ustedes. Ya salieron de la secta, muy bien, ya te volviste a bautizar. Porque me hizo reflexionar mucho. Lo que me preguntó mi amigo en uno de los podcasts, me dijo, el que me bautizó. Me preguntó él, no, me dijo él, yo quiero decirte que ese bautismo fue falso con la autoridad de un hombre falso, entonces no sirvió de nada y pues no puedo refutarlo, es verdad. Pero ahora les pregunto a todos ustedes que recibieron el mismo bautismo falso. Y el Señor dijo, debemos de nacer de nuevo de agua y de espíritu. Ya fuiste bautizado nuevamente, como manda el Señor. ¿Ya lo has hecho? Si no lo has hecho, pues el Espíritu del Señor, eso es predicar.
Dar sermones a cualquiera. Cualquiera se puede poner el traje, la corbata y dar sermones, leer la Biblia, como estos ministros que engordan, porque nada más hacen eso, nada más se ponen su traje y se paran, nada más, lo único que saben hacer. Una cosa es dar sermón y hablar y leer la Biblia, otra cosa es predicar. Y hoy, si ustedes creen en ese Espíritu Santo que está dirigiendo esta plática, ahora la pregunta para ustedes, ¿ya se volvieron a bautizar? ¿Ya confirmaste que tienes el Espíritu Santo? Yo lo que he constatado, yo doblo mis rodillas y lo activo así. No sé por qué. Yo lo hice anoche, lo activé así. Empecé a llorar. Yo cuando pienso de Cristo, empiezo a una emoción, no puedo explicar. Y hay más textos, pero yo pienso que con esto, tenemos ya lo suficiente, una base para pausar y sí, continuar. Pero sí, postulémonos esa pregunta, porque yo me gustaría escuchar de ustedes, porque dice el apóstol Pedro, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero escuchar de ustedes. Yo quiero oír, yo quiero escuchar el Espíritu Santo en ustedes. Si es como dicen, yo le pido a Dios que tú tienes que creer en Dios y pues ya me conocen mi carácter. Ahora pues es tiempo. El Espíritu Santo les está diciendo, ¿y tú qué has hecho? ¿Ya te volviste a bautizar? Porque ese requisito, y si fue ese requisito, si fue ese bautismo, fue un bautismo falso, porque lo es, lo fue y lo será por toda la eternidad, con la autoridad de hombres falsos, bueno, te toca volver a bautizar. Entonces, ya para terminar, les quiero hacer esa invitación a todos ustedes, los que quieran, acéptenlo, los que no quieran, no. A mí, pues total, no me importa lo que hagan, porque yo soy libre. Yo soy libre. Y no todos somos dignos de la libertad. A mí me costó, a muchos de ustedes les costó mucho, a muchos de ustedes les costó todo. Sangre, lágrimas, sudor, dolor, agonía, lo que quieras decir, lo que quieran. Burlarse de ellos, pero me costó, te costó. A muchos de ustedes les costó mucho o todo esta libertad. No todos son dignos de esta libertad, lo digo y lo creo y lo seguiré diciendo. Entonces, ¿qué resta? Les voy a invitar a todos. Cuando tengan tiempo durante este día, vamos a hacer ese ejercicio, vamos a activar el espíritu de tómate un tiempo, no, no tiene que ser, no como a estos perversos que jugaban con nuestra fe, jugaban la iglesita con nuestra fe, estos empleados deplorables, no vamos a estar ahí 1 o 2 horas, porque el espíritu mismo da testimonio a tu espíritu. Entonces, durante el día, si quieres, si no, pues es tu problema. Pero te invito, dobla tus rodillas y activa ese Espíritu Santo. Si es que lo recibiste, si es que lo tienes, el mismo Espíritu te va a dar testimonio. Y si no, pues si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Con esto termino Apocalipsis, la oportunidad tremenda. Yo ya tenía ganas de presentarme y